Caballeros, Hiroshima y Nagasaki han sido bombardeadas por los americanos y han quedado destruidas completamente. Y ahora los rusos nos han declarado la guerra. Nuestra derrota es ya segura. Hemos recibido la orden de retirarnos, pero personalmente creo que la misión del 731 es información de alto secreto. Por eso les pido que hagan lo que voy a decirles. Primero, exterminar a todos los marutás que queden, así como destruir todas las instalaciones. Los ingenieros destruirán los edificios. Es necesario que no dejen ni una sola huella de esto. Segundo, recoger todas las informaciones y documentos existentes y destruirlos de inmediato. Tercero, el cuerpo juvenil será enviado a Tungua. Cuarto, los oficiales se suicidarán. Y quinto, sus familiares y demás subordinados también lo harán. En pocas palabras, cualquier tipo de evidencia tiene que ser destruida. Señor, hay muchos especialistas altamente cualificados aquí. ¿No es una pena ordenarles que se suiciden? ¿Tendría algún sentido todo este sacrificio? Le comprendo muy bien, General Kikuchi, pero es preciso mantener todo esto en secreto. Perdone, doctor Hiro, si usted lo hace, nosotros también lo haremos. Todos estos soldados y también sus familiares han venido hasta aquí desde Japón. ¿No cree que ahora debería devolverlos a su país? ¿No sería más razonable? Como jefe del 731 tiene que protegerles. Tiene una responsabilidad con ellos. No puede usted mandarles a la muerte tan a la ligera. Espero que sabrá asumir esta responsabilidad. Tiene toda la razón. Deberíamos volver al Japón y llevarnos todos los documentos. De acuerdo. Pero tendríamos que prepararnos para una posible captura. Bajo ningún concepto debemos revelar nada de lo que aquí ha estado ocurriendo. Entonces, cada uno debe llevar cianuro. Y si alguno cae prisionero, que lo use. Bien, si todos están de acuerdo, así lo haremos. Me encargaré de los transportes y de los últimos detalles. Me alegro de que haya tomado usted esta decisión. Estoy seguro de que todos se lo agradeceremos. Esta es la ropa de nuestro hijo. ¿Qué importa ahora? ¿Hay alguien en casa? Sí. Señora, debe llevar esto siempre encima. Es orden del comandante. Si fuera capturada, debe tomárselo. Ha sido elaborada por el doctor Takamura. ¿Pero a dónde te vas ahora? A recoger más documentos. Si la guerra ha terminado y volvemos a casa, ¿qué sentido tiene llevarse todos esos documentos? ¿Y tú qué sabes? Cállate. No sé nada, es cierto. Pero sé que volvemos a casa, así es como pensamos las mujeres. Tú lo has dicho, así es como pensáis. Es verdad. Pero al menos a nosotras no se nos ocurre fabricar veneno. ¡Cállate! ¿Cómo te atreves a hablarme así? ¡Takamura! ¡Takamura! Son datos muy importantes, no podéis quemarlos. ¿De qué nos sirven ya? Me obligas a hacerlo. ¡Takamura! Yo solo quiero volver a casa, es la única cosa que me importa. ¡Suéltame! Si matas a algún oficial, jamás podremos rehacer nuestra familia, ¡Takamura! Y ahora a ver quién se atreve a quemar más documentos. ¡Quémenlos! ¡Quémenlos todos! Señor. Takamura, es una orden. ¿Me oye? Estos documentos deben ser destruidos. Señor, no puede usted quemar estos datos. Ellos son el fruto de muchos años de investigaciones. Para poder conseguirlos, hemos hecho muchos sacrificios. El imperio japonés los necesitará. Antes tendrá que matarme a mí.
Muchas gracias, señor. ¡Takamura! ¡Takamura! ¡Rápido! ¡Es gas venenoso! ¡Salid! Es el agua, Mickey, vení. Mickey, nos llaman. Rápido. ¡Vamos! Vamos a volar esto, salí. Sí, señor. De agosto de 1945. Vuelve a la fila. Sí, sargento. Vamos. Gracias.